Damos la cordial bienvenida a la teleaudiencia de Visión al Sur en los cantones Girón y Santa Isabel, que siguen cada semana este servicio informativo. También a los amigos que mediante la internet en cualquier parte del mundo se enteran del acontecer gironense. A todos ustedes el cálido saludo de quienes hacemos Noti Girón, el enfoque semanal del cantón. Este noticiero tiene materiales clasificados como I informativos o de opinión, F formativos educativos y culturales, D deportivos y P publicitarios, todos ellos categorizados como A aptos para todo público. Cada semana insistimos en las opciones que ustedes tienen para comunicarse con nosotros y poder participar el lunes entre las 19 y 20 horas, día en que llegamos con la transmisión en vivo y directo. Contamos con la línea telefónica fija 2275-573, anteponiendo el 07 si es fuera de la provincia de La Suay. Para mensajes de texto y WhatsApp les ponemos a su disposición los números celulares 099-990-0099 y 098-488-6690. La otra forma de contactarnos es usando las redes sociales de Facebook y Twitter de Achiras. Será un placer poder transmitirles sus inquietudes, comentarios, fotos, videos, artículos de opinión, etc. Pasamos a revisar los titulares de inmediato. Comunidad del ENTAC se organiza para combatir la delincuencia. 30 días de instrucción fiscal para individuo capturado en la comunidad del ENTAC. Bueno, ahí teníamos prevista la entrevista con el doctor Alex Torres, director del Hospital de Girón, pero por razones de fuerza mayor no podrá venir en esta noche. 30 años de parroquialización celebró San Gerardo. La batalla del Cenepa fue recordada en el Museo de la Historia Casa de los Tratados. Un gironense ofrendó su vida por la patria en la batalla del Cenepa. Conagopare planifica desarrollar un catastro de vías para buscar mantenimiento. Y lesionados produjo un accidente en Leocapac y también les tendremos información de última hora de un accidente que ocurrió hace unas dos horas en el sector de Xucay, en la salida desde Cuenca hacia acá, a Girón. Atención a las farmacias de turnos, desde el 25 de enero hasta el 1 de febrero en Girón tendremos farmacia Noemí, que está localizada en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor, el teléfono 2276-020. En Santa Isabel, farmacia Micaela, en la vía Girón Pasaje, teléfono 4092-860. Y en la parroquia La Asunción, Medical Care Pharmacy Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al Parque Central. Teléfono 2279-378. En Nueva York, el sábado 25 de enero del 2020 dejó de existir el señor Edgar Estuardo Ávila Mendoza. Sus restos mortales recibirán las honras fúnebres y luego serán sepultados en su ciudad de residencia en Danbury, Estados Unidos. Este sábado que contaremos 1 de febrero. Nuestras condolencias a todos sus familiares y de manera especial a su esposa Mónica Pintado. Que descanse en paz. Una nota que les quedamos debiendo la semana anterior, les presentamos de inmediato. La meta del club La Academia para el año 2020 es grande, luego de concluida su primera experiencia a nivel nacional. La dirigencia valora lo logrado y, aunque los resultados son halagadores, se proponen continuar ascendiendo y siempre dar paso hacia adelante. El 2019 para primer año de nuestro club fue un buen año deportivo, ya que fuimos novatos en este campeonato, clasificamos a cuartos de final en ambas instancias. Por falta de experiencia creo que no pudimos acceder a las etapas finales. Es un proyecto, digamos, a mediano o largo plazo. Creo que estamos en un momento bastante bueno, estamos dando de qué hablar. Se logró el ascenso a la Serie A, los números que hemos arrojado son bastante, o sea, yo diría que muy buenos. Es que vamos a trabajar de una manera más profesional, a manejar el club de forma empresarial y con la vista puesta en lo que es a las finales del campeonato. Este 2020 vamos a estar trabajando de un mes o dos meses antes de que comience el torneo de apertura, porque queremos ir a Copa Libertadores y queremos empezar desde ya ganando el torneo de apertura. El trabajo es el que garantiza el éxito. Tenemos pensado junto a los profes, a los directivos, pues hacer una muy buena pretemporada. Todavía no empezamos a entrenar, ya que el campeonato se define este fin de semana. Fin de enero comenzaremos ya lo que es las
el llamado a pruebas para que sean parte de nuestro club en las categorías sub-20 y libre. Y creo que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, y pienso que este sí puede ser un año mucho mejor, pues, a lograr bastante éxito, ya que los números que arrojamos en el 2019, pues, yo creo que diría que no perfecto, pero es algo demasiado grande para un equipo recién ascendido y que está dando de qué hablar. Bueno, en relación el plantel quedaría intacto, creo yo, por nuestra parte. No sé si algún jugador se tendrá nuevas opciones de cambiar de club. En el caso de los jugadores extranjeros, tienen muchas propuestas de otros clubes como Boca, Atlético Galápagos, porque vieron la calidad de ellos. Entonces estamos gestionando ya desde ya nosotros una manera económica de remunerarles a ellos para que lograr que se queden aquí en lo que es en la academia. Estamos en el quedarme en la academia o la salida, pero bueno, el quedarme sería lo más posible porque, por lo que le digo, por el trato y por todo lo que se está haciendo en el cantón y aquí en el equipo. Girón hasta ahorita ha sido súper grandioso y bastante agradecido con toda la gente, la fanaticada, la atención. El factor económico es muy, muy indispensable. Usted sabe que en todo sentido siempre ha jugado un papel primordial. Entonces este año vamos a manejarnos mucho más con lo que es los auspicios, valorar un poquito más la camiseta, ya que se demostró que recorremos el país jugando y llevando el nombre de Girón y de nuestros auspiciantes. Desde ya invitamos a las pruebas, tal vez sea este fin de mes de enero o la primera semana de enero, para que todos los interesados, sea de Cuenca, de Santa Isabel o de aquí mismo de Girón, que deseen ser parte de la academia, las puertas estarán abiertas para ver su talento. La agrupación Leoquina Cultural anuncia que por motivo del Carnaval 2020 se desarrollará la tercera edición del Jueves de Compadres y Comadres, por lo que invita a toda la colectividad a desde ya buscar a sus compadres y comadres para la ceremonia tradicional a cumplirse el 20 de febrero. También se desarrollará el segundo Festival del Dulce de Carnaval y la Chicha de Carnaval. Recuerde, separe en su agenda el día jueves 20 de febrero, Jueves de Compadres y Comadres en Girón, un evento tradicional con la organización de Leoquina Cultural, con lo cual estará dando inicio a las festividades carnavaleras del año 2020. Un bus interparroquial chocó contra una camioneta y volcó en la Panamericana Sur, sector de Xucay, en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Ocurrió este lunes, pasadas las 16 horas, lunes 27 de enero. Organismos de emergencia trasladaron a las víctimas a distintas casas de salud. El paso fue interrumpido mientras se realizaban las labores de rescate. Les presentamos imágenes sin editar, cortesía de Santiago Roja y Crónica Cuenca. Hola, ¿qué tal amigos de Crónica Cuenca? Como podemos observar a poca distancia donde ocurrió el accidente, se encuentra la área de triaje donde el cuerpo de bomberos está clasificando a las víctimas. De acuerdo a las heridas, serán transferidas a diferentes casas de salud. Tenemos varias personas heridas, las mismas que son ocupantes del bus que hace minutos se impactó con una camioneta. El conductor del vehículo liviano quedó atrapado y fue liberado por el cuerpo de bomberos. Asimismo, testigos nos han comentado que el siniestro vial aparentemente se produjo luego de que la camioneta habría invadido carril para rebasar cuando se encontró con el bus que avanzaba hacia la parroquia de Cumbe, provocando el siniestro
vial. El automotor, el pesado automotor se impactó contra la peña, contra el vehículo y volcó al costado de la vía. Tenemos entendido que viajaban, el bus iba lleno de pasajeros. Al momento se espera el arribo de más organismos de socorro para el traslado. Muy lamentable este accidente ocurrido en nuestras vías y en la cual a diario también quienes vivimos en Girón, Santa Isabel, pasamos para llegar a la ciudad de Cuenca. Es muy peligroso trasladarse por estas carreteras por ciertos conductores que no respetan normas de tránsito, límites de velocidad, rebasan en curvas y si hay un agente que los detiene porque han cometido una infracción, pues a protestar, a filmar. Claro que tampoco hay cómo generalizar, pero estamos manejando terriblemente por nuestras vías. No respetamos nada y cuando ocurre algo de esto, ahí sí nos quejamos. Hay que cambiar nuestras conductas, hay que hacer una mea culpa de todos, cómo estamos manejando el tránsito, cómo estamos exponiendo en primer lugar nuestras propias vidas y las vidas de las otras personas. Hacer conciencia, por favor, todos. Circulan por las redes sociales un video que muestra una pareja de jóvenes con uniforme de una entidad educativa de este centro cantonal manteniendo relaciones sexuales a plena luz del día en uno de los graderíos exteriores del Coliseo de Deportes de Girón. Moradores del sector manifiestan que situaciones de estas son frecuentes y hay que sumarle a estas también consumo de alcohol y otras sustancias. Además, escándalos y bulla a cualquier hora. Estos actos en contra del pudor deberían ser desterrados y o controlados. Y los ciudadanos debemos también tomar conciencia y no permitir que nuestros espacios públicos se conviertan en lugares de refugio de actos inmorales y peor, permitir que nuestra ciudad se transforme en una cantina pública y escenario de riñas y escándalos. Hablamos frecuentemente de nuestra ciudad como con atractivos turísticos, todo, pero hay ciertas cosas que empañan esta situación. Por poner ejemplos, día sábado, viernes, tarde, noche, el caminar por el portal de la calle Antonio Flor frente a la iglesia, frente al parque, es una cantina. Da temor de caminar, de cruzar por ahí. Igual el parque 27 de febrero. Si usted sale en las madrugadas, 5, 6, 7 de la mañana, el parque 25 de junio, donde se habilitaron los juegos para hacer ejercicio, también es una cantina allí. Tomar mucho ojo en ese sentido a las autoridades de cómo estamos tratando muchos espacios públicos. El portal de la Casa Pastoral, en la Antonio Flor y Sandes, también es un lugar que no, nadie quiere transitar ahí porque se ha convertido en espacio predilecto de personas con enfermedad de alcoholismo. No hay luz en estos lugares y en pleno centro de nuestra ciudad. Las autoridades tomar en consideración esto, si aspiramos, como manifestamos, Girón turístico, por todo lado decimos, y con orgullo decirlo que sí tenemos mucho de qué hablar sobre eso, pero a tomar conciencia de estas pequeñas cosas que manchan o que borran con el codo lo que estamos haciendo con la mano. Así es que a tomar conciencia y considerar estos aspectos. Y varios actos delictivos se han reportado con mayor frecuencia en las últimas semanas hacia el sur del centro cantonal, principalmente en la comunidad de Lentac, lo cual, como es normal, ha causado preocupación en la población. La situación llevó a que autoridades se reúnan en busca de soluciones.
Esta mañana dialogamos con el teniente coronel Gino Pillajo, jefe del Distrito de Policía de Girón, quien comentó que con la comunidad se han organizado y han logrado este fin de semana detener a un presunto delincuente, quien está detenido por 30 días mientras dure la instrucción fiscal. Como es de conocimiento, nosotros de días anteriores ya nos hemos reunido con la comunidad de Lentag, con ganaderos y la comunidad exactamente de Lentag, para poder nosotros articular varios procedimientos y varias formas en las cuales nosotros íbamos a complementar para poder bajar el índice de en primer lugar, el abigeato y el otro en el robo que estaba existiendo en el lugar. Bueno, como le indiqué, primero nos reunimos con la comunidad para darles a conocer cuál es nuestro portafolio de servicios, en los cuales existe varias alternativas. Ya tenemos el chat comunitario, tenemos el botón de pánico y otras situaciones en las cuales les hicimos conocer a la ciudadanía, y ellos encantados empezamos a trabajar conjuntamente. Esto es un trabajo conjunto con una trilogía que es la policía, la comunidad y las autoridades conjuntamente para poder desarticular estas organizaciones delictivas. Bueno, no hemos aumentado, hemos disminuido en comparación con el año pasado. Entre los 20 primeros días de enero del 2019 y el 2020 hemos bajado el índice delincuencial. Pero eso no nos hace que nosotros nos estanquemos en esa situación. Por eso, en una coordinación entre la policía, la comunidad y las autoridades, hemos decidido tomar otras alternativas para poder ir bajando más el índice delincuencial en el sector. Esta unión entre la comunidad y la policía nos alertaron de que había un vehículo sospechoso con 3 individuos por el sector, y nosotros inmediatamente procedimos a verificar esa situación. En el vehículo se encontró a un ciudadano, el cual varias personas que se encontraban en el sector indicaron que este ciudadano era que minutos antes les había robado unos celulares y un dinero, en el cual, luego de realizarle el registro, se le encontró en su procedencia estas evidencias y se le puso ante la autoridad competente. Bueno, todavía no estábamos en juzgamiento. Al día siguiente se hizo la audiencia de calificación de flagrancia. El juez determinó prisión preventiva y 30 días de instrucción fiscal, hasta determinar y realizar las investigaciones para poder determinar una sanción. El vehículo también está retenido. Pues no tiene antecedentes, pero ya fue trasladado hasta Turita. Es de la zona. Bueno, como recomendación, quisiera compartir el trabajo que estamos realizando con la comunidad de Lentag, para que el resto de comunidades también podamos unirnos y poder trabajar en un conjunto y así poder erradicar los índices delincuenciales. Que la comunidad debe saber a quién y a cómo, darnos la información que necesitamos nosotros saber. Dos sujetos, sin embargo, lograron huir. Las autoridades investigan. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón nos hace llegar esta invitación a las instituciones públicas, privadas, educativas, organizaciones, empresas, asociaciones jurídicos y no jurídicas, barrios, vecinos organizados, grupos de familias, en forma libre y voluntaria, a participar con su candidata a Reina de Carnaval 2020. Participa y gana fabulosos premios económicos. Las inscripciones y bases del concurso se receptarán en la Secretaría del GAD Municipal hasta el lunes 3 de febrero. La programación se desarrollará el domingo 23 de febrero, encendiendo la magia del carnaval en el Centro Cantonal desde las 13 horas, con el desfile de las candidatas a Reina de Carnaval, comparsas y carrozas. Tendremos $1,200 en premios económicos para las mejores comparsas y carrozas carnavaleras, $225 en premios para el tradicional Taita Carnaval, $300 en premios para el juego de gincana. Para los más pequeños tendremos el cañón de espuma y música carnavalera. Finalmente, a las 18 horas, el gran evento de la elección de la Reina de Carnaval, con la presentación artística de Camila Samaniego, Javier Neira y la orquesta Tumba 3 en el Espacio Sociocultural Girón. Suponemos que es en el Parque 25 de Junio.
Girón Magia y Diversión, concluye el comunicado que nos hace llegar la Municipalidad del Cantón Girón. Tenemos también comunicados. El primero lo firma el licenciado Mario Alviar, como representante del Club 27 de Febrero. Dice lo siguiente: rogamos de la manera más comedida informar a la ciudadanía en el noticiero del día de hoy, 27 de enero de 2020, el siguiente comunicado, invitación. Queremos invitar a todos los miembros del Club 27 de Febrero y a las personas que deseen formar parte de este prestigioso club a una reunión que se llevará a cabo el día miércoles 29 de enero del presente año a partir de las 18:30 en el Salón de Reuniones del Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. Esperando contar con la presencia de todos ustedes, me suscribo. Licenciado Mario Alviar, miembro del Club 27 de Febrero. Tenemos también otro comunicado del GAD municipal. En esta ocasión lo firma el ingeniero Javier Delgado Cobos, presidente de la Comisión de Deportes. Dice lo siguiente: el Cantón Girón se apresta a conmemorar los 191 aniversario de la gloriosa batalla de Portete de Tarqui, fecha de gran trascendencia que merece ser reconocida, recordada y festejada en este bello rincón de la patria. En este contexto, la Comisión de Deportes del GAD municipal de Girón, conocedores de su gran aporte en pro de la cultura de nuestro cantón, solicita de la manera más que se dé a conocer el medio que acertadamente usted dirige el evento de carrera de coches de madera entre instituciones públicas y privadas, compañías y cooperativas de transporte, barrios, familias y o grupos organizados del cantón Girón. Evento a realizarse el sábado 29 de febrero de 2020 a 2 de la tarde en un circuito de 3 kilómetros en el centro cantonal, en la única modalidad solo llanta de madera sin rulimán. El carro de madera deberá llevar un distintivo de la institución u organización a la que pertenece. Categorías a competir: 1. Solo transportista. 2. Constructores y ferreterías. 1. Solo transportistas son las categorías. Categoría 1, solo transportistas. La categoría 2, constructores y ferreterías. Categoría 3, libre. Y categoría 4, junior, menores de 14 años. Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría, el carro mejor diseñado y originalidad. Los participantes deberán contar con sus respectivas indumentarias de seguridad, como casco y guantes, para garantizar este evento. Contaremos con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Girón y Policía Nacional. Esperando contar con su noble participación a este gran evento que engrandecerá las festividades de nuestro cantón, con el fin de rescatar nuestras tradiciones y cultura, nos anticipamos en agradecerlos. Reiteramos, ingeniero Javier Delgado Cobos, presidente de la Comisión de Deportes. Hacemos aquí una pausa. Regresamos de inmediato con más informaciones. Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento, en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir posibles contagios. Si en las últimas 2 semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas: fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, dolor de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias: lávate las manos con frecuencia, cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Baute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que Ecuador se construye la nueva minería. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. Además del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. ¡200 canales! ¡Y por un solo pago! Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. El 22 de enero, San Gerardo conmemoró 30 años de haber sido elevada a la categoría de parroquia. Con este preámbulo, ciudadanos y autoridades festejaron el fin de semana. Uno de los actos trascendentales fue la elección de la reina. Les tenemos un video preparado al respecto. En el marco de las celebraciones de los 30 años de parroquialización de San Gerardo, el viernes 24 de enero se desarrolló el acto de elección de la reina 2020-2021. Cuatro candidatas compitieron por el título. Las señoritas, en un derroche de belleza, tradición, cultura y participación comunitaria, dieron lo mejor de sí para hacerse acreedoras al ansiado título. Los presentes avivaron a sus candidatas. La parte de mayor tensión fue la respuesta
que brindaron las aspirantes. Hoy en día, los jóvenes no podemos permitir que se siga aplicando las desigualdades del siglo anterior. Nosotros, los jóvenes, debemos impulsar la igualdad en el trato social, desterrando el racismo a todo nivel. Debemos promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además, debemos pedir una educación mejor e igualitaria en el plano urbano y rural, en lo público y privado, para que todos los niños, jóvenes y adolescentes tengan iguales oportunidades y así mejorar el futuro de nuestro querido San Gerardo. Nuestros ancestros relatan sobre nuestra montaña El Fasaná, en la cual vivía una pareja de viejecitos a los cuales se les llamaba Taita. Al cual se le llamaba Taita Jacinto y Mama Edicha, los cuales vivían en el Cerro Fasaná. Esta pareja de viejecitos cuidaban y protegían a esta montaña, pues ahí vivieron muchos años de su vida. Debo manifestarles que ante todo mantendré la educación que me inculcaron mis padres, con humildad y sencillez, llevar con tan alta dignidad, buscando trabajar de la mano de todos los sectores de mi parroquia, buscando las mejorías necesarias, en especial en el sector político, económico y productivo, para capacitarnos en adquirir conocimientos y empoderarnos de nuestras responsabilidades, para seguir y salir en adelante. Debo mencionar que los jóvenes somos los actores del presente y responsables del futuro. Por lo tanto, debemos llevar a cabo acciones enfocadas al porvenir de nuestra sociedad. Por lo tanto, hemos de asumir responsablemente las tareas que nos corresponden, puesto que el desarrollo es el verdadero nombre de la paz. Cuando alcancemos el verdadero desarrollo, viviremos en paz. El jurado entregó sus calificaciones. En presencia del notario público se sumaron los resultados, quedando las posiciones de la siguiente manera. Señorita Confraternidad Zaida Panjón de la Asociación 6 de Junio. Señorita Simpatía Priscila Granda de la Asociación Mujeres Emprendedoras. Virreina María del Cisne Paucar de la Comunidad de Santa Ana. Y reina fue nombrada Gloria Panjón de la Asociación San Gerardo de Guagualpata. Bueno, me siento muy feliz por haber sido electa reina y poder representar a la mujer sangerardense, ya que es trabajadora, luchadora y emprendedora. Y con mucho fervor cívico, la ciudadanía sangerardense el sábado participó del desfile cívico-cultural. Dialogamos con los actores de este desfile, quienes comentaron su entusiasmo, la historia, sus necesidades, las festividades y la asistencia de autoridades. Hoy estamos celebrando a San Gerardo en sus 30 años de parroquialización. Y estamos muy contentos porque estamos celebrando a nuestra parroquia, que es una celebración muy importante para nuestra escuela. ¿Cómo surgió esa necesidad de que San Gerardo sea parroquia? Surgió por cuanto que las otras parroquias se hicieron cantones y nuestro cantón Girón quedó con solo la parroquia La Asunción. Entonces, obligadamente teníamos que buscar crear esta parroquia. Hace 30 años, dando gracias a Dios, se hizo la parroquia, por eso estamos cumpliendo los 30 años el día de hoy. ¿Qué otros personajes usted recuerda que ayudaron para que esto se logre, la formación de la parroquia? Me acuerdo que me ayudaron mucha gente, pero ya son fallecidos y en vida todavía está don Herminio Álvarez en Quito. Aquí todavía está vivo don Miguel Arévalo. ¿Se han cumplido las metas que ustedes se propusieron como ciudadanos de San Gerardo? Sí se ve, pero más están, hoy en el día están por sueldo antes que por trabajar para el pueblo. Yo sin ninguna, como le digo, partido político, trabajé con miras para todos mis hermanos. ¿Cuáles son las necesidades que usted cree que son importantes aquí en la parroquia? Especialmente necesitamos encantarillados, enlazados, necesitamos todavía redes de agua potable,
le puedo enumerar tantas necesidades más sobre del que nos ayuden a los a la gente de aquí del campo, como ser con un tractor, que algo necesitamos para el área nuestra del campo. Todavía no tenemos esas cosas, no tenemos ayudas. De eso nos llegó al pensamiento a nosotros que queríamos formar una asociación para poder llegar a alguna identidad de algún... Usted sabe, poder llegar al GAD parroquial de San Gerardo mismo, al cantonal. Gracias a Dios, todas las actividades se han cumplido con normalidad, se han cumplido casi con toda la puntualidad, respetando los cronogramas, respetando lo planificado, y lo único, respetando a la población también con la planificación. Bueno, yo saludar a la población en estos 30 años de vida parroquial de San Gerardo y decirles que sigamos manteniendo esta organización, esta participación con este gobierno parroquial, que siempre estamos abiertos a las sugerencias que nos hagan, ¿no? Y felicitar por la participación de ellos en estos eventos. ¿Qué opinión tiene sobre la participación de ciudadanos y asistencia de autoridades? Bueno, en realidad yo estoy satisfecha. Yo siempre digo, ¿no? En una fiesta están los que deben estar. Estoy contenta con la gente que ha venido. En realidad esta gente que deben estar, yo creo que los que no están serán los que deben responder a esas preguntas. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, en conjunto con la Prefectura de la SUAY y más entidades, según su titular, lleva adelante la actualización del catastro vial de la provincia con miras a planificar el mantenimiento conforme a lo establecido en las ordenanzas. Así lo dio a conocer la presidenta Janet Garzón, quien asistió a rendir homenaje a la parroquia San Gerardo. Estamos trabajando articulados con la Prefectura de la SUAY en la actualización del inventario vial en la provincia de la SUAY para nuestras parroquias, para las 61 parroquias en la SUAY. Estamos trabajando también con la Prefectura de la SUAY en el tema en que podamos articular las acciones que se desarrollan en el territorio. Esto quiere decir que la Junta Parroquial tiene que estar coordinando sus actividades con la Municipalidad y asimismo con la Prefectura en el ámbito de nuestras competencias, como son vialidad y producción. Bueno, con el catastro vial venimos trabajando ya 2 semanas con la Prefectura de la SUAY, con planificación específicamente. Allí nos hemos reunido con los técnicos y también con los compañeros presidentes. Hemos hecho unas reuniones por cantones, digámoslo así. Ya nos reunimos con el cantón Cuenca, con la cuenca del Jubones, con la cuenca del Paute también, para ir planificando, porque planificamos que hasta el mes de junio tengamos todo el inventario vial actualizado. Esto para que podamos trabajar en el tema de la gestión delegada de la Prefectura de la SUAY para hacer mantenimiento vial. Queremos tener datos reales que nos permitan que la competencia delegada pueda ejecutarse de la mejor manera en el tema de mantenimiento vial. Esto es algo que está en la ordenanza de la Prefectura de la SUAY, del gobierno provincial, y estamos dando cumplimiento a ello a través de esta gestión articulada entre CONAGOPARE y la Prefectura de la SUAY. Vamos avanzando bastante ya, esperamos que tengamos los recorridos, ya está planificado incluso los recorridos con los técnicos de la prefectura en las diferentes parroquias. Esto no está separado de la gestión o del trabajo que lleva adelante la municipalidad, es decir, es un trabajo entre las tres entidades, porque necesitamos tener datos reales de cómo está la provincia, cuáles son las vías que están en asfalto, cuáles son las vías que están en lastre, cuáles son las vías recién aperturadas para poder dar ese mantenimiento vial que ese trabajo de la Junta Parroquial y de la Prefectura, sobre todo, pueda verse en el territorio. Bueno, no hay datos actualizados. Por eso es que CONAGOPARE, con la Prefectura de la SUAY, estamos haciendo este trabajo de actualizar para tener esta realidad en el territorio en el tema vial. Tenemos la buena predisposición del señor prefecto para que podamos trabajar en estos temas y que para que además de ello nos sirva para poder ir trabajando en las parroquias. El kilómetro de doble tratamiento superficial bituminoso o doble riego, como se le llama ahora, para realizarse en cada parroquia. No olviden que este es un ofrecimiento que hizo el señor prefecto y que sobre ello estamos trabajando también para poder ir priorizando cuáles vías seguirán tratándose en lastre, qué vías en cambio vamos a hacer sobre doble riego, qué vía la prefectura, el kilómetro de vía va a hacerlo en las parroquias en este año. Bueno, y vamos a compartirles una imagen, un,
un acto repudiable que se compartió en redes sociales el 22 de enero, cuando en el sector de Pambadel, en las calles Agustín Crespo e Isauro Rodríguez, alguien en dos fundas plásticas abandonó a varios cachorritos. Uno de ellos lamentablemente había ya fallecido. Como es normal, el hecho causó repudio en los internautas, quienes ven preocupados la maldad de ciertas personas al realizar estos actos inhumanos. Y la pasada semana también se suscitó el vuelco de una camioneta que se salió de la carretera en el sector de Leo Capa. Aparentemente, según comunicaron los organismos de socorro, por la presencia de agua en la calzada. Personal de Bomberos Girón estabilizó el vehículo hasta que llegue una grúa. Ocupantes estuvieron golpeados levemente por ventaja y fueron atendidos también por la ambulancia del Ministerio de Salud Pública del Cantón Girón o la ambulancia del hospital. Esto ocurrió, como reiteramos, la semana pasada. Hacemos una pausa en este instante y regresamos con más informaciones. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Carasto. 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 Carasto, Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal, golosinas, ¡qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir posibles contagios. Si en las últimas dos semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, dolor de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. Cada 26 de enero se recuerda la batalla del Cenepa, ocurrida en 1995, en el conflicto bélico con el vecino país del Perú. Hoy en el Museo de la Defensa Casa de los Tratados tuvo lugar un acto castrense en recordación de este acontecimiento. Tiempos duros, tiempos de guerra. Veamos el informe.
Al conmemorar el 25º aniversario de la gesta del CENEPA, el país rinde un justo homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. La gesta del CENEPA constituye un hito en la historia del Ecuador, no solo por el triunfo inobjetable de las armas en el campo de combate, sino por la participación del sentimiento y la solidaridad de todo el pueblo. De esta forma, nuestros soldados se enfrentaron a un gran poder militar, superior en medios, materiales y en número de hombres, pero convencidos de que no hay ejércitos invencibles, por más poderoso que estos sean. La gesta del CENEPA es producto de una minuciosa planificación y organización. Recordamos los 33 soldados ecuatorianos que dieron su vida protegiendo a nuestro país, así como el 27 de febrero de 1829 flameó airosa la bandera en el bordete de Tarqui, con la misma pasión lo hizo en el CENEPA. En los aciagos días de 1995, nuestros soldados, sin exigir nada a cambio y entregando todo su amor y convicción por la defensa de la soberanía territorial, frenaron heroicamente la agresión en una campaña militar que es orgullo para el país y su pueblo. Con la consigna "ni un paso atrás", se afirmó con única y con unción cívica la inquebrantable unidad nacional. No fue hasta el 26 de octubre de 1998, luego de un largo proceso de negociaciones, cuando se firmó el histórico acuerdo de paz: soldado un día, soldado toda la vida. Loor a los héroes del CENEPA. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de vestir este uniforme? Si es el uniforme que abrazaron nuestros soldados allá en los lejanos destacamentos de Paquilla, Mayaico y Machinaza, epopeyas de la cual se levanta la excelsa figura del héroe del CENEPA. Dicen que la batalla del CENEPA se ganó a través de trincheras. Entonces nosotros hemos cavado una trinchera, hemos hecho más o menos como el ejército tiene que estar en el oriente, con sus toldos, sus hamacas y también la supervivencia. Por eso se ha hecho un pequeño escenario el día de hoy aquí. Bueno, como jóvenes es importante conocer la historia de nuestro país, saber las guerras en las que está involucrada y ver cómo el ejército ha defendido nuestra patria, cómo nos ha ayudado. Y tener siempre en la memoria a los soldados que dieron la vida por nuestro país. Y en relación a esta misma información, según informe que nos proporcionó el concejal Javier Delgado, en la batalla del CENEPA, en una emboscada, brindó su vida un soldado de raíces gironenses, Milton Lenin Patiño. Es la información que nos proporcionaba hoy el concejal Delgado y que ponía también en conocimiento de las autoridades y de los mandos militares para que sea reconocido, como decimos, el soldado Milton Lenin Patiño de raíces gironenses, quien ofrendó también su vida en aquella guerra hace 25 años. Esperemos que jamás tengamos que volver a esos tiempos nefastos, a esos tiempos de guerra. Vamos a reiterar las invitaciones que nos han hecho llegar. El primer oficio que lo firma Mario Alvear es la invitación a todos los miembros del Club 27 de Febrero y a las personas que deseen formar parte de este prestigioso club a una reunión que se llevará a cabo el día miércoles 29 de enero del presente año a partir de las 18:30 en el Salón de Reuniones del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. Esperamos contar con su presencia, manifiesta el comunicado. De la misma forma tenemos el comunicado que nos hace llegar Javier Delgado Cobos, concejal del Cantón, para la invitación a la carrera de coches de madera entre instituciones públicas y privadas
compañías y cooperativas de transporte, barrios, familias y o grupos organizados del Cantón Girón. Evento a desarrollarse el sábado 29 de febrero de 2020 a las 2 de la tarde en un circuito de 3 kilómetros en el centro cantonal. En la única modalidad, solo llanta de madera sin rulimanes. El carro de madera deberá llevar un distintivo de la institución y organización a la que pertenece. Categorías a competir. La una categoría es solo entre transportistas, otra categoría constructores y ferreterías, categoría número 3, categoría libre, y categoría 4, junior, menores de 14 años. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, al carro mejor diseñado y original. Y también la invitación del GAD municipal a las instituciones, a todas las instituciones, para participar con una candidata a la elección de reina del carnaval 2020. La programación se desarrollará el domingo 23 de febrero, encendiendo la magia del carnaval. Se tendrá $1,200 en premios económicos para las mejores comparsas y carrozas carnavaleras, $225 en premios para el tradicional Taita Carnaval, $300 en premios para el juego de la Gincana. Es la invitación que hace la municipalidad del Cantón Girón. Y también la agrupación Leoquina Cultural se encuentra ya organizando lo que será el jueves de compadres y comadres, a desarrollarse el 20 de febrero. Se estará dando el festival de el dulce de carnaval, el festival de la chicha de carnaval y más actos, y el que más sobresale es el compadrazgo masivo, los compadres con guaguas de pan. Así es que ya irse preparando, alistando la agenda, buscando a los compadres, buscando a las comadres, y a disfrutar el inicio de los carnavales 2020 con la agrupación Leoquina Cultural. Tenemos el mensaje que nos hacen llegar del Ministerio de Salud Pública sobre esta situación a nivel mundial, que se trata de del coronavirus, que está muy latente a nivel mundial. Veamos. Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento, en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir posibles contagios. Si en las últimas 2 semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas: fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, dolor de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. El pasillo Chorritos de Luz, letra de Agustín Cueva Veintimilla y música de Rafael Carpio Bad, interpretado por el sentimental de América Claudio Vallejo, les presentamos de inmediato. Porque te quise tan con ese amor de niño, porque me amaste poco, no fuimos al altar y mi alma enamorada llorando este cariño quedó mirando lejos mi ya perdido y feliz hogar. Siempre alegre, yo en cambio vivo triste. Mi pena y tu alegría, castigos son de Dios. ¿Por qué le diste a otro esa alma que fue mía? Por eso yo odio a otra, mi agonizante corazón.
que si nos quisimos, los dos no nos juntamos, la nieve con el fuego, tan solo junta a Dios. Por eso es que te pido, mujer del alma mía, para morir juntemos la dicha tuya con mi dolor. Tú vives siempre alegre y hoy cambio vivo triste. Mi pena y tu alegría, castigo son de Dios. Porque le diste a otro esa alma que fue mía, por eso yo de a otra mi agonizante corazón. Por eso yo de a otra mi agonizante corazón. Magistral, la interpretación de nuestro coterráneo, el sentimental de América, Claudio Vallejo. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana. El próximo informativo ya estaremos en el mes de febrero, el mes del amor, de la amistad, el mes del carnaval, el mes de las festividades del 27 de febrero. Así es que se nos viene un mes cargado de muchas celebraciones y a irnos preparando a disfrutar de la mejor manera. Recordando que Leoquina Cultural les hace la invitación a que vean ya a sus compadres, a sus comadres, y también a que vayan ya organizándose para desarrollar, para hacer la chicha y también los dulces de carnaval. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo día lunes.